Buenos días, señoras, señores. Bienvenidos a todos a la recreación histórica internacional de la batalla de Lancha. Es el regimiento Lusitania. Y como ven, se enfrentarán en este hecho histórico que hoy conmemoramos. En la lejanía escuchamos esos tambores que nos indican la aproximación de ambos ejércitos. Algo similar a 1705 y 1713, estos dos grandes monarcas disputaron sobre toda Europa sus derechos sucesorios. Al principio de la guerra, en 1701, toda España estaba apoyando a Felipe. Los acontecimientos de la guerra, a través de los años, habían decantado, a partir de 1705, a la inmensa mayoría de la población de la Corona de Aragón del lado de Felipe. Se había combinado así un enfrentamiento internacional, una guerra europea con una guerra civil. Inglaterra, Holanda, Austria, Saboya, Portugal, Holanda y la Corona de Aragón apoyaban los derechos sucesorios del archiduque Carlos. Francia, el Ducado de Baviera y Castilla intentaban mantener en el trono. Durante estos ya 7 largos años de guerra, estos ejércitos se habían enfrentado en varias ocasiones por todo el territorio europeo. Pero sería hoy, en Almansa, ese día del 25 de abril de 1707, donde se escribiría una página decisiva. Ya entran en el campo las primeras unidades borbónicas, encabezadas por el Regimiento Castilla, conocido popularmente en la época como Tercio de Morados Viejos. Están desfilando ya por encima de aquella tribuna. En la lejanía darán una vuelta al campo para ocupar sus posiciones en la zona del castillo, delante del castillo. A continuación, le siguen el regimiento de la Guardia de Infantería Española. Y tras ellos, vemos entrar ya al regimiento de Naturón. Franceses, aliados en esta guerra de sucesión, con la cruz viene el duque de Berwick. Saluda en estos momentos al público asistente, en gran número, a esta celebración de un magnífico día. Tras el regimiento Aragón, vemos también con una bandera de fondo amarillo y las aspas de Borgoña, uniformados de azul con las vueltas amarillas, al regimiento Valencia.
con sus uniformes de finales del siglo XVII. Tras ellos, también una sección del regimiento de España, con unos uniformes un poquito posteriores, mediados del siglo XVIII, y estos dos grupos, el regimiento Valencia y el regimiento España, son la representación que nos trae los amigos del Museo Histórico Militar de Valencia, a quien agradecemos también especialmente su empeño en acompañarnos con una magnífica pieza de artillería, la más grande que tenemos. De más de 1.500 kilos que hará la delicia de todos nosotros. En la que creo que ya considera su casa, a nosotros también lo consideramos así. Bienvenidos amigos, gracias por vuestro esfuerzo. Con aquella bandera de cruz blanca, también de la zona de Piemonte. Y tras ellos, con una cruz blanca sobre el fondo azul y amarillo, el regimiento de infantería suiza Calderón. Cierro la representación del coordinamiento. El regimiento de granaderos franceses, la artillería alemana, representan los hombres y mujeres de la zona de Piamonte. Los granaderos eran las tropas, digamos, de asalto, las tropas ocupadas de las tareas más ingratas y cruentas. Por ello, estaban compuestos normalmente de los hombres más santos. Detrás de los granaderos brandenburgueses, una representación también de los granaderos de Lusitania, formados de amarillo, con las puestas negras y también sus gorros de piel de oso que les identifican con su empleo. Ellos cierran la representación de las tropas del bando de las dos coronas, el bando borbónico, en esta recreación histórica de la batalla de Almansa. Van tomando sus posiciones. Esos llamativos uniformes con gorros circulares, que era una novedad en los campos de batalla españoles, pues esos húsares eran de origen húngaro. Algunas unidades húngaras de húsares participan durante la guerra de sucesión española. Y en los principios del siglo XVIII europeos vestían, como todos ustedes pueden observar, de forma muy similar, muy parecida. La enormidad de colores, la diversidad de colores en ambos bandos, hacía muy difícil reconocerse entre amigos y enemigos. La confusión era la reina de los campos de batalla, era y es, porque desgraciadamente no hemos podido desterrar la guerra a pesar de los siglos y siglos de mostrarnos al final su utilidad. Pero los hombres nos empeñamos en días como aquel para resolver nuestros problemas. Hoy, 300 años después, como recordábamos en la misa por la paz que hicimos el sábado por la mañana, ¿se puede hablar de hoy?
diabólica ha descubierto una patrulla y ha descubierto que el ejército aliado se ha puesto en marcha desde Villena hacia el Barça. Los días anteriores, el ejército aliado estaba siguiendo la cercana, el cercano castillo de Villena. Allí, destacamento de infantería borbónica estaba resistiendo el asedio de la inmensa mayoría del ejército aliado. Las características agrestes de nuestro terreno impedía que los grandes cañones de sitio se tenían comodidad por los blancos españoles. Eso hacía que fuera casi imposible traer cerca de esas fortalezas medievales, como por ejemplo el castillo de Villena que estamos hablando, o la fortaleza de Almansa, a esas grandes piezas de artillería que eran necesarias para avanzar. De forma que ese fortaleza medieval del castillo de la Atalaya de Villena había resistido durante 6 días el asedio del ejército aliado. Hacemos aquí un especial recuerdo a la figura de un amigo ingeniero ilustre que tantas veces está con nosotros en este campo y que desgraciadamente hoy no puede ser. Todos los que recordamos, con orgullo de haber sido suyos, compartido el tiempo como este. Va por mí. Tanto de aquellas patrullas de caballería que en muchas ocasiones se encontraban con las patrullas enemigas en cualquier lugar del territorio y se enfrascaban en pequeños pero no menos feroces combates para intentar traer la noticia a cada bando de la posición del ejército enemigo. Unos querían traer la noticia y otros impedir que la trajeran. Así se producían pequeñas batallas a lo largo del territorio en esas partidas de caballería que intentaban conocer los movimientos de ambos ejércitos. El 24 de abril de 1707, el ejército aliado, al conocer que el duque de Berwick había traído su ejército a las inmediaciones de Almansa, era muchas veces de su propio origen geográfico. Tenemos curiosidad que el bando borbón estaba encabezado de Galway. Pues bien, Galway es un condado irlandés, pero este señor en realidad se llamaba Primacy. Servicio de Inglaterra, el que mandará a los ingleses y holandeses en la batalla de Almansa, mientras que un inglés católico al servicio de Francia mandará a los franceses y españoles. Una paradoja de nuestra historia que nos indica un poco en qué mundo nos estamos moviendo a principios del siglo XVIII. Un mundo diferente, un mundo con tecnología, con forma de entender relaciones humanas también diferentes. Y así, en ese contexto histórico, con sus propias reglas, que hace 3 siglos de ese mundo barroco, hemos de entender estas batallas y estos acontecimientos. Cañones que ahora inician el fuego son réplicas perfectas de los que se podían utilizar en aquel momento hace 300 años. Cada disparo es necesario aproximadamente medio kilo de hierro. Aproximadamente 4 kilos de hierro. Aproximadamente a 1 metro de altura, a casi 800 kilómetros por hora. La masa, la potencia de ese disparo
podía atravesar a 10 o 12 hombres a la vez si los pillaba alineados. Por eso, la infantería del siglo XVIII formaba en estrechas líneas de 3 o 4 hombres de profundidad para intentar minimizar las bajas de la artillería. Un disparo frontal puede ocupar a los 3 hombres, 3 o 4 en una línea, pero si hubiera tenido 10 o 12 detrás, hubiera topado a todos. Sobre el campo, en esa nube de polvo blanco, y tras media hora de combate, el campo de batalla era una inmensa confusión. Por eso era muy importante que los hombres no perdieran la cohesión con el que está a su lado. Que realmente en esta mezcolanza de hombres del último rincón de Europa, con lenguas diferentes, uniformes muy similares, nadie sabía ni podía estar seguro de lo que saldría de aquella nube de polvo, fueran amigos o enemigos. Entre ambas líneas, pero pronto irán aproximando posiciones y empezarán a reducir las bayonetas. Sería poca. Coraggiosi. Es que tenemos que empallar. Está coraggioso. Dejarme empallar. Comienza el avance y la aproximación de sus líneas. Todavía el fuego a larga distancia no era muy efectivo. Era más un intento de intentar desorganizar al ejército contrario que realmente producir una inmensa cantidad de bajas. Pero poco a poco, conforme las líneas se van acercando, todo se va más y más agresivo. Thank you.
Intentaban acallar los gemidos y los lamentos de los heridos que iban cubriendo el campo de batalla. El escuchar el lamento de sus compañeros heridos era algo demoledor para la moral de aquellos hombres. El incesar batir de los tambores y de los pífaros hacía contribuir a callar esos lamentos y que los hombres continuaran con su sangriento deber. Como pueden ver, la bandera de la Capilla es una bandera blanca con unas aspas características, las aspas de Borgoña, o la Cruz de San Andrés, también es llamada así. Esa insignia era realmente muy antigua y durante los siglos XVI, XVII, XVIII y parte del XIX era lo más parecido a una bandera de las armas de la monarquía española. Ya en tiempos de Carlos V, lucía en las batallas europeas, como la de María, por ejemplo, en manos de la infantería del rey de España. Ondeando al viento, la cruz blanca sobre fondo azul, el regimiento de los Hurones, los aliados presentes. Ese regimiento es el que más bajas tendría en la infantería borbónica durante la batalla de Arsenal. A las 3 de la tarde componían cerca de 600 hombres. 3 horas después no llegaban a los 300. Sin embargo, gracias al apoyo
pudo ser el acordado por primera vez rodeada en el centro de las líneas borbónicas. En estos momentos, la caballería de ambos ejércitos, la superioridad numérica y la potencia de la caballería española, desorganiza a la aliada, que sin embargo consigue resistir y mantenerse sobre el campo de batalla. Sobre estos campos de Almansa. El ejército borbónico poco a poco va deshaciendo las líneas del aliado y mermándole en su capacidad de combate. A pesar de que los granaderos intentarán detener el avance borbónico lanzando sus granadas. También los primeros choques. Durante kilómetros de algunas unidades de marcha ultraquista. Esa persecución prolongó a lo largo de toda la noche y parte del día siguiente. Y los primeros frontes en el combate hablaban de 90 banderas capturadas por el ejército borbónico. Dos días después, las noticias eran de más de 120. Esas 30 banderas más fueron capturadas en diversos puntos. El choque entre ambas infanterías cubre el suelo de Bajmán.
muertos y heridos empezarán a cubrir esta inmensa llanura. Pero el ejército aliado contraataca. No va a vender cara, se va a vender muy cara su derrota. Poco a poco, el empuje de las tropas borbónicas va arrinconando a las tropas aliadas. Diversos puntos del campo de batalla se van adelantando el mano. Como hay poca gente, la caballería aliada prácticamente ha abandonado el combate, superada por la caballería borbónica. Produce la que posiblemente sea la última carga del ejército aliado. Un intento desesperado por romper el dispositivo borbónico y encontrar un lugar por donde escapar. En manos de nuestros amigos de las escuelas de esgrima de Albacete y Valencia. Esgrima española, la destreza española, que así se llamaba técnicamente en la época. Un verdadero arte marcial de origen hispano que estos hombres y mujeres reconstruyen en sus estudios y en sus prácticas para que podamos disfrutarlas en días como este. De nuevo se produce un choque terrible. La segunda línea borbónica acude en auxilio de la primera, que corre peligro de verse superada. Viéndose cercada. Autofiestas que pueden responder al fuego borbónico. Los hombres van cubriendo este campo que va llenándose con la sangre de hombres y mujeres de una decena de países. Resulta verdaderamente emocionante contemplar el esfuerzo de todas estas personas. Bajo la mirada del castillo de Almansa, ese mismo castillo que miles de hombres fue la última imagen que vieron aquel día, el 25 de abril de 1810. La misma imagen que estamos nosotros 300 años después contemplando.
acompañando a estos ejércitos, intentando paliar los efectos de las heridas a todos aquellos heridos que van quedando en el campo. Y nunca recordadas. Esa imagen que se están viendo de esas mujeres caminando lentamente por los ejércitos, buscando quizás a un marido, a un hermano. Bajaban a muchas veces. Era gente pidiendo agua, pidiendo ayuda, intentando aguantar de alguna manera los últimos momentos de se acaban de cargar a tu hermano. Y lo he grabado. Qué tonto. Y eso que va con los que ganan. Hay que rellenar.